Buenas a todos, bienvenidos a este canal. ¿Te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en Madera 5? No te preocupes, el Tito Black tiene la solución. Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde una skin normal hasta una skin épica a tu completa elección. Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas, además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook. Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quién es el ganador. Así que nada más, chicos, una vez comentado esto, vamos dentro con el vídeo. Muy buenas a todos, socios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, nada, chicos, hoy tenemos, sí que sí, por aquí el duelo definitivo. Hoy tenemos por aquí RRQHOSHI VS Onyx Esports. Volvemos a tener la final de playoffs de la MPL, pero en el mundial, en las semifinales del mundial. Ahora sí que sí, luego el bracket, el que pierda se va a casa, el que no prosigue, y tendremos desde luego pelea de los mejores main asesinos del mundo, Albert y Kairi. Bueno, veremos si ambos sacan asesinos. Sí que es cierto que a lo mejor a Albert le hemos visto sacar algo un poquito más tanque, alguna cosilla más. Kairi sí que es cierto que mucho más enfocado en asesinos, full enfocado en asesinos. Bueno, de hecho es más, ya el Hayabusa se lo han piqueado de primeras. Y bueno, como os decía, veis, Albert sí que puede flexear y piquearse algo más tanque, pero Kairi es full asesinos. Y bueno, chicos, nada más, comienza este pedazo de partido que desde luego va a ser de los mejores de toda la historia. RRQHOSHI presente en el primer mundial, en el segundo mundial, en el tercer mundial, y por desgracia RRQHOSHI nunca ha ganado un mundial. Es el único título que le falta a este pedazo de equipo que es RRQHOSHI para completar todo el amplio. Bueno, tampoco es tan amplio, pero bueno, toda la gama de premios que se pueden conseguir, de títulos que se pueden conseguir, a RRQHOSHI el único que le falta es el mundial. Bueno, igual que a Onyx. A Onyx el único que le falta es el mundial. Lo que pasa es que, claro, Onyx no ha ido a todos los mundiales. RRQHOSHI ha estado en todos, en el primero, el segundo y en el tercero, y nunca ha ganado. En el que más estuvo cerca de conseguir esto fue en el primer mundial, que fue la gran final y la perdió contra EVOS Legends, ¿no? Pues bueno, vamos a ver, chicos. Tenemos por aquí al equipo de Onyx, al equipo de RRQHOSHI, que ahora mismo en Indonesia tiene que estar siendo una locura, porque claro, tienes aquí a los dos mejores equipos de la MPL que se han pegado allí. Y bueno, la última vez ganó Onyx, ganó la gran final de playoffs, y hoy pues estamos en las semifinales del mundial, pero el que pierda se va. Pues bueno, vamos a ver un poquito el draft. De momento el equipo de RRQHOSHI se sale con el Fredin para Albert, sale con la Beatrix para Skylar, sale con esa Eve para con esa Eve para Vin. A priori, todo esto a priori, a menos que se marquen algún flex bastante extraño. Luego tenemos a Kairi, tenemos a CW que han y a Bats que han piqueado a Hayabusa, que el Hayabusa es para Kairi. Y la Hilda va a ser 100% para Kiboy. La Lilia va a ser, al fin y al cabo, para Sans. Y bueno, vamos a ver el resto de cosas, ¿no? Franco, que está hipermabaneado. Todos los equipos ahora mismo, en esta fase finales del Mundial, están permabaneando a Franco. No lo quieren ver. Saben que es extremadamente peligroso en este Mundial, este pick. Está siendo uno de los picks más broken, podríamos decir. Y bueno, y van a banear de últimas a Cloud. No quieren ver, no quieren ver a CW con ese Cloud dando por culo, ¿no? Pues bueno, primer pick para el equipo de Onyx Esports de la segunda rotación, que tendrá que elegir lo que va a hacer. Kiboy, que aquí lo tenemos. Ah. Pues bueno, chicos, vamos a ver. Vamos a ver cuál es el pick. Por cierto, se lo está pensando mucho Onyx. Espérate, parece que ha sentido, parece que ha dicho, parece que ha dicho que lo tiene claro. Vamos a ver, ojo, Jarid. Jarid, chicos, Jarid para Sans. Hostia, mucho cuidado, porque a ver, Jarid principalmente lo puedes llevar de línea de oros, donde más se está llevando en este mundial. Pero una cosa,
Recordad que Harith y Lilia son flex. Quiero decir, Harith y Lilia se pueden jugar tanto en mid como en línea de oro, ¿sabes? O sea, esto ha pasado más, no me acuerdo en qué partido de este mundial, también en competitivo aparte ha pasado, pero en este mundial en concreto, algún partido sí que es cierto que hemos llegado a ver Lilia línea de oro. Ojito, Kaya y Paquito. Kaya y Paquito que vamos a tener aquí, o sea, Paquito para CR7 y Kaya que va a ser para Vin, ¿no? Pero bueno, Paquito, CR7 con Paquito, esto me gusta. Esto me parece bien, ojito, el entrenador ahí de Onyx que parece que está un poco enfadado, ¿no? ¡Ojo, no me lo creo! No irás a hacer eso, ¿verdad? No. Ah, vale. Hostia, pues esto sería bastante nuevo. Vamos a ver, vaya, prácticamente este último pick sería el pick de Bats. Y va a ser Masha, no me lo creo. ¡Masha! Vuelve Masha al competitivo, chicos. Vuelve Masha al competitivo, chicos. Vuelve Masha al competitivo. Bats se saca el pick sorpresa y vamos a tener una Masha, Mashita, Mashera. Pues bueno, va a empezar el primer partido de esta gran semifinal de Main Asesinos, que vamos a ver si en algún momento ambos sacan asesinos. Eso sería el mejor enfrentamiento, desde luego, del mundial, uno de los más esperados. Y pues bueno, vamos a ver, solo un equipo indonesio pasa, se enfrentarán a Echo, que les está esperando, y mañana la gran final, quien sea de todos los que sobreviva aquí contra Blacklist. ¡Ojo! Están ahí los de RQ Brasil, los habéis visto. Estaba ahí Gusta la Gusta, de hecho. No sé si lo habéis visto. Ah, agua. Pues bueno, tenemos por aquí a ambos equipos que se van a enfrentar. Tenemos a la gente en las gradas. Todos aquí perfectos, todos aquí colocaditos para animar a su equipo. Bueno, están todos en Indonesia, así que todos contentos. O sea, al fin y al cabo, gane quien gane, va a ganar un equipo de Indonesia. Y pues bueno, chicos, comienza este game número uno. Comienza este game número uno entre los finalistas de la MPL. Ganador de últimas, Onyx. Veremos si esta vez invierten los papeles. Kairi va a sacar su famoso Hayabusa y pueden pasar cositas, ¿no? Pues bueno, le va a invadir de momento Vin, va a intentar invadir a o molestar en gran medida en lo que pueda en la jungla en realidad no es al revés, es Kiboy el que está tratando de dar por culo, ¿no? Y ahora va a llegar al Bear. Por cierto, chicos, un dato bastante importante que quería recalcar. En la última entrevista, o sea, de Onyx Esports, justo después, ayer, después de ganarle a The Valley, hubo algo que me llamó bastante la atención y fue la entrevista que le hicieron a Kairi, ¿vale? Que está, bueno, os hago el resumen de la entrevista. Una cosa que me llamó mucho la atención fue que Kairi, o sea, normalmente cuando vemos los partidos, vemos ganar los partidos o lo que sea, normalmente vemos a los jugadores decir, pues bueno, pues tal, pues hemos jugado muy bien, pues soy tal, o vacilan, o lo que sea, ¿no? Pero el caso de ayer me extrañó bastante porque Kairi ha sido el único jugador, y que de hecho a día de hoy diría que es el único jugador, que he visto a Kairi hablar, a diferencia de otros jugadores, en vez de decir, bueno, pues hemos jugado de puta madre, tal, no sé qué. Kairi es el único jugador que he visto dar las gracias por llegar hasta donde ha llegado. Es la primera vez que Kairi llega hasta aquí como jugador. Por dar las gracias de haber llegado hasta donde ha llegado. Darle las gracias a sus padres. Especialmente a su padre, pero vaya, en general, a sus dos, a su padre y a su madre, por haberle apoyado tanto en su decisión de dedicarse a los esports y por haberse gastado el poco dinero que tenían para vivir. En comprar lo que necesitaba para ser jugador profesional, ¿no? Ojito, por ahí está molestando Kiboy, pero aquí tiene pinta de que esto va a ser tortuga para Kairi. Van a intentar reventar ahora bien, van a perseguirle. Ojito, ojito, espérate. Bueno, vuelve Kairi por ahí y se vuelve a largar. Pues nada, de momento no vamos a tener kill. Ambos equipos se juegan muchísimo, así que no se la va a jugar. O sea, Alberto, hasta que no lleve suficiente faro, se la va a jugar. Kairi, que por ahí tiene que tirar la última y para no morirse. R7, que estaba listo para pegar un par de puñetazos. Y pues eso. Y pues nada más, chicos, pues eso, la verdad es que me llamó mucho la atención esa parte de la entrevista, o sea, esa entrevista de Kairi, porque no he visto, creo que hasta ahora, creo que no he visto ningún jugador, al menos de Mobile Legends, darle las gracias a sus padres o
hablar de su familia o meter a su... Bueno, sí, algunos sí que es cierto que ha estado la familia ahí, le han hecho entrevistas a la familia. El otro día se la hacían a... ¿A quién era? No me acuerdo, creo que era a alguien. ¡Ojo! ¡Primera sangre! Que sacan sobre el capitán de RRQ. ¡Primera sangre! Que sacan sobre CR7 y le van a sacar todo el oro de la torre, la Masha de Bats. Auténtica locura. Se va a poner muy por delante Onyx después de esto. 1300 de oro. Va a ser un auténtico éxito rotundo. Y bueno, que en resumen eso, chicos, que era la primera vez que me ha impresionado y que la verdad me ha parecido muy bonito y humilde. Espérate, que CW se puede morir. CW que se va a echar atrás, lo va a intentar de nuevo. Skylar a punto de morirse, muere ese. Finalmente CW, se muere Skylar también. Se matan ambos gold laners y a tomar por culo. Pues ya está, una para cada uno. Y pues nada más, chicos, eso, lo que os quería comentar, que era, no sé, también se ve a Kairi, le preguntaban a Kairi y tal. Lo mismo que, por ejemplo, con Benito Metralleta, que le preguntaban que a pesar de que Benito Metralleta tiene la mejor KDA de todo el mundial de línea de oro y que lo ha demostrado más que de sobra, le preguntaban si era el mejor gold laner, si se consideraba, y decía que no, que él hasta que no ganara el mundial no, si no consideraba que se podía considerar nada, que como no ha ganado ningún título, él consideraba que no podía considerarse nada de eso y que primero tenía que demostrar y luego hablar. Y pues me pareció también muy humilde, y Kairi lo mismo. Me parecieron muy humildes las entrevistas que dieron y la verdad es que después de esto me gustaría que cualquiera de los que gana aquí, pues me va a parecer bien, pero después de la entrevista de Kairi, la verdad es que me gustaría que ganara. ¡Ojito! ¡Espérate! ¡La cazada es muy buena! ¡Sobre R7! ¡Espérate! ¡Termina cayendo Sans! ¡Espérate que termina también entrando Kairi! ¡Saca la tortuga finalmente! ¡Mete una robada espectacular! ¡Madre del amor hermoso! ¡Pues bueno! ¡Espérate! ¡Otra kill más! ¡Que termina cayendo manos de CR7! Y esto es favorable para el equipo de Onyx en cuanto a kills. Vamos a ver, ¿se puede morir CR7? Pues se muere CR7, le estaban esperando a la vuelta de la esquina. Lo terminan reventando 3-3. Ojito Clay, que puede morir a manos de CW, que la va a intentar cazar al ver. ¡Ojo! ¡No me lo creo! ¡Le ha robado! ¡Le ha robado el buffo azul! Ah, no, 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 espérate. Vale, no, se lo ha quedado bien, se lo ha quedado bien. Pensaba que CW se había robado, pero no. Y bueno, al principio cuando lo comentaba no era cazada a CR7, era cazada a Sans. Lo que pasa es que no se había visto bien, ¿no? Parecía que le había... O sea, parecía que le habían antes pillado a él, que el Kaya lo hubiera, de Bill lo hubiera pillado a Sans, ¿no? Pero bueno, nada más, 3-3 de momento, pero Onyx lleva una gran ventaja en oro favorable. Esa Masha saca mucho lo reventando torres y pues es normal. Ojito, varita de hielo se ha comprado. Ojito, buenísima la entrada por parte de la cazada para pillar a Kiboy. Termina muriendo a manos finalmente de Skylar. Pero madre mía, las cazadas que está metiendo Bin están siendo una auténtica locura. Y ahora mismo Skylar, que va a modo metralleta y le está saliendo a priori, parece que bien la jugada, ¿no? Es lo que está buscando, pues te sale bien. Nada más, Sans se tiene que echar atrás, ojito. Onyx tiene el primer ranked de jugar, de haber usado únicamente 34 héroes, o sea... Lo que se refiere es que Onyx tiene el ranked de haber jugado más campeones distintos una única vez, ¿no? Bueno, ahí lo tenéis, ¿no? Bonitos datos, bonitos datos. Pues bueno, vamos a ver. Bats, que va a querer rotar hacia arriba. Ya prácticamente ha limpiado por completo esa botlane. O al menos hasta donde puede llegar, porque esa tier 2 es suicidarse. Así que nada más, chicos. Vamos a ver si RQ Hoshi va a querer pelear esta tortuga. Se acercan todos los jugadores del equipo de RQ Hoshi, que va a buscar este mundial. Van a rushear, termina siendo tortuga para el equipo de Onyx. Puede volver a las sombras, termina cayendo CW. Se puede morir también, sí, se termina muriendo Kiboy, que terminaba siendo cazado. RQ Hoshi, que quiere meter fuerza bruta para ganar esta partida. Va a aparecer Bats, se va a meter Bats. Va a querer aguantar, pero Bats, chaval, te pueden cazar, te están haciendo de todo. Kairi, que intenta entrar por la espalda. R7, que mete puñetazos a diestro y siniestro. Quieren reventar a torre, no van a poder conseguirlo porque no tienen wave para hacerlo. Pero después de esta jugada, RQ Hoshi reduce la distancia de oro en 1000 respecto al equipo de Onyx. Pues bueno, 6-3. En cuanto a kills, sí, prácticamente dobla RQ Hoshi ahora mismo a Onyx. La distancia, de hecho, se acaba de ir a 600-700, por lo cual se ha reducido... ¡Ah! Joder, vaya gallo, me ha salido. Se ha reducido considerablemente. ¡Ojito Clay, que puede ser asesinado solamente por Kairi! Se pega al creep para evitar su muerte. Para, de hecho, porque ha sido porque se ha pegado al creep, si no, se moría. Porque eso le ha evitado un golpe de la ultimate que le podía haber dejado con ya directamente 10 de HP, ¿no? Pues bueno...
Pues nada más, de momento Onyx intenta, había entrado proponiendo jugadas, pero es Riku Hoshi ahora mismo el que está jugando full modo agresivo. Va a intentar reventar la torre Skylar, que bueno, a machetazos con el rifle lo puede hacer. Y ojito, puede intentar cazar, nah, Kiboy está ahí, atento. Ojito Kairi, que se puede intentar meter, pero solamente mete los kunai y se vuelve a largar. De momento 1-0 Kairi, así que todo ok. Ojito, Albert está aquí detrás, ve perfectamente a Kiboy, le mete el town, se va a pelear contra él. Van a reventar la torre, intenta frenar a Kiboy. Kairi que mete los kunai, se puede morir. Finalmente Vini, que está tocado, pero le mete la ultimate antes para matar a Kairi. Espérate, que pueden matar a Vats, que está aguantando una barbaridad. Es que Albert termina reventando a Kiboy. Solamente queda CW, CW totalmente muerto. Vats a punto de morir, triple kill para Skylar, que ahora mismo va en modo psicópata con 5 kills en lo alto. Triple kill para Skylar. Y de momento esto pinta ahora totalmente equilibrado para RRQ Hoshi, que dejan el marcador a casi cero en cuanto a diferencial de oro. Pues bueno, chicos, Clay, que se ha pillado por aquí el collar de dureza para su pecho, por lo bien que lo ha hecho. R7, SR7, que se acaba de pillar el golpe de cazador. Muy bien hecho SR7. Ven ahí, que lo hacía muy bien, de hecho se le entraba Kairi. Y justo Bean le ha metido la ultimate a Kairi en el momento perfecto, antes de que escapara de las sombras para dejarlo clavado en el sitio antes de morir, ¿no? Pues bueno, RQ Hoshi quiere hacerla, pero cuidado con Kairi, cuidado con Kairi. Kairi God, espérate que acaban de matar a Sam, no puede escapar del cuadrilátero de la muerte. Vamos a ver Kairi God. No, no, Kairi, Kairi no lo va a intentar, no puede intentarlo. Directamente Lord para el equipo de RQ Hoshi, que se pone por delante esta vez, casi a 2000 de oro por delante. Y ojito, ojito, ojito al pito, porque ahora mismo le dobla las kills de nuevo, una vez más, RQ Hoshi a Onyx, porque ya son 10, ya no son 6 a 3, ahora es 10 a 5. Se van a colocar por delante en oro, desde luego. Lord, que ahora va a llegar, que va a ser un Lord normal, pero bueno, el Lord normal también, pues te vale, ¿no? O sea, todo vale para ganar, ¿no? No va a ser solamente el mejorado, pero bueno, a ver, pueden intentarlo con el normal, pero es demasiado complicado. O sea, es muy rara vez el equipo que ha ganado con el Lord normal. Normalmente o es mejorado o olvídate para finiquitar la partida, ¿no? Pues bueno, chicos, nada más, de momento la estrategia de Bats parece que no funciona mucho con esa Masha. Al principio parecía que sí, espérate, cazada por parte de Vin, entra con todo. Al ver, le quiere reventar, mete los taunts. Aparece Kairi por la retaguardia para intentar reventar a Clay, pero finalmente puede intentar matar a Vin, puede tirar la ultimate y matar a los dos. Mata de momento al ver, Vin sale corriendo, se mete la ocultación para escapar. Cuadrilátero de la muerte por parte de Clay. Termina reventando finalmente a Skylar a Kairi, espérate que termina muriendo CW. No, CW es el que termina sacando la kill sobre Vin de manera espectacular. Y va a perseguir a Skylar, Kiboy que está en la retaguardia, Kiboy que quiere entrar por detrás para matar a Skylar o para matar a Clay, cualquiera de los dos le vale. Skylar termina reventándole, pegándole un tiro en todo el pecho a Kiboy, lo manda directamente al Valhalla. Y Skylar, que va a proceder a hacerse este bufo rojo, el golem y todo lo que pille. Skylar 8-1, madre del amor hermoso, ¿cómo está la cosa? Pues bueno, CR7 que va con sus puños andando por el campo de batalla, listo para pam pam golpear al que se acerque. El capitán CR7 está Tatsumaki. Y pues bueno, vamos a ver, Kairi que va a proceder a hacerse su bufo azul. De momento va 2-2-4. En oro probablemente irá bastante bien, pero claro, es que ya te sacan unas cuantas kills, ¿no? A ver, es 13-7, son 6 kills que te sacan. El problema que te... El problema ya mayor detalle que tienes ahora mismo es las torres, te han quitado todas, menos las tier inhibidor. Te han quitado todas las torres, por lo cual tu jungla no la vas a poder controlar. Ojito, bien, que ha estado a punto de cazar, pero lo único que hacía finalmente era forzar forzar el flicker de CW, ¿no? Pero vaya, que también Bean ha forzado su propio flicker. Pero bueno, está ok. Vamos a ver, CR7 que se va a meter aquí a pushear. Kairi que no quiere verse mucho con esos puños. Realmente a Kairi lo que le conviene es focusear a Clay, matar a Skylar. Eso es el objetivo que debería de tener Kairi, que seguro que tiene Kairi ahora mismo. Es para lo que puede meter, es para lo que puede hacer ahora mismo. Ya a lo mejor en late que tenga es muchísimo daño si se puede plantear algo más, pero bueno. Y también porque el objetivo es Skylar, es el único que puede cargar ahora mismo. Pues nada más, el equipo de RQ Hoshi ha empezado este lore que sí o sí va a ser mejorado. Kairi no lo va a pelear,
termina siendo kill para Skylar. Kairi no lo va a pelear, evidentemente. Sabes que si te peleas ahí a casi 4000 de oro por debajo, pues probablemente lo vas a perder. Te van a baitear y lo vas a perder, ¿no? Pues bueno, nada más, R7 quiere meterse a por Bats. Quiere pelearse con Bats. Se van a pegar a putazos, aunque bueno, R7 sabe que a putazos uno individuales es complicado. Ojito, acaban de cazar por aquí, aquí voy. Lo quiere reventar, pero aparece Kairi. Uff, Kairi ahí, lo he visto. Kairi lo he visto ahí relamiéndose diciendo, buah, me mato a los dos con una ultimate. Pero finalmente nada. Pero había sido muy buena oportunidad, por cierto. O sea, si no hubiera estado Albert tan cerca, hubiera sido una oportunidad muy buena, porque a los dos creo que los revienta. Ojito, espérate, le meten el town a Bats. Quieren reventar a Bats, le bajan una barra de vida a Bats con esa masha. Va a aparecer el Lord mejorado, va a intentar reventar la torre. Tienen que pushear por la espalda, Bats lo va a intentar por detrás, no le van a dejar. Ojito que le quieren cazar, van a ir todos a por Skylar, es el objetivo de todo el mundo. Skylar se mueve hacia atrás, espérate, le mete el cuadrilátero de la muerte. Aparece Kiboy ahora por detrás para intentar reventarlo. Van a entrar todos por la retaguardia, todos quieren matar a Skylar, es el objetivo principal. Skylar termina matando a CW, se puede morir Kiboy, termina muriendo finalmente Klay a manos de Kairi. Pero Klay termina sacando también otra kill frente a Kiboy. Así que termina siendo una kill a favor de Onyx, 2 a favor del equipo de RQ Hoshi, además de ponerse 1000 de oro más por delante después de esta jugada. Bueno, Vin se va a pillar la inmortalidad, por lo cual va a tener mucha mejor capacidad de supervivencia y de engage y de todo. Van a intentar pegar a la torre, pero espérate, que no, es que él quiere pegar a Bats, que está aguantando una auténtica barbaridad. Resiste, se puede morir. Termina reventando la torre, pero Vin está tocado. Termina sacando la kill Vin de manera brutal sobre Sals. Ojito, Bats se termina muriendo en manos de Skylar. Solamente queda Kairi, que mete una ultimate espectacular. Se revienta Skylar, no me lo creo. Se revienta Skylar, doble kill de Kairi. Puede ser triple, puede ser triple, puede ser triple, tripleta de la jipeta. Y además puede ser maníaca de las maracas. Ojito, Kairi que quiere sacarla aquí. Tiene que largarse, aparece Klay al rescate. Y la diferencia de kills, de oro, se reduce a casi 2500 después de la pedazo de jugada, después de la pedazo de triple que se acaba de marcar Kairi. Y se pone con un 6-2. Kairi es la polla. Además de ser el chaval más humilde de la historia de Mobile Legends. Bueno, eso entre comillas, ¿no? Pero bueno, uno de los que la verdad me ha impresionado bastante la humildad y los valores que tiene, se marca una triple. La verdad es que es muy raro, o sea, otra cosa también de las que me había sorprendido es que, o que también había pensado después, he dicho, joder, un main asesino, campeón de MPL, main asesino, campeón de MPL, que no... Digamos que no habla tanto de sí mismo, quiero decir. Normalmente main asesinos, jugadores main asesinos o junglas main asesinos, suelen tener mucho ego por el tema de, bueno, yo soy el que mata, el que carrea el equipo, pero 2000 millones de humildad para Kairi, que lo único que hace es mandar palabras de agradecimiento a su familia, a sus padres y a todas las personas que le han apoyado para llegar a estar donde está, ¿no? Así que chicos, ¿qué queréis que os diga? Dejadme por abajo por los comentarios los que tengáis vuestro Kokoro apoyando a Kairi. Pues bueno, vamos a ver. Ojito, cuidado, se puede intentar meter. Nah, están baiteando constantemente. Bats que intenta pillar por la espalda, se acaba de dar cuenta. Quieren reventar a Bats para que no pueda hacer nada. Intenta meter el town. Bats corre como un auténtico condenado, pero se gastan recursos el equipo de RQ Hoshi en esto. Quieren reventar al Albert. Albert pega la ultimate. Cuidado, que quieren ir a por Sans. R7, cuidado. Entra con todo Kairi, revienta a Vin. Ojito, que puede matar a R7 también. Se mete detrás. Acaba de meter el cuadrilátero de la muerte para evitar que pueda escapar, pero finalmente consigue escapar. Es que acá la quiere Skylar, pero Kairi consigue escapar del cuadrilátero de la muerte, que es lo que te interesa, al que te interesa cazar. Pues bueno, Bats, no sé ni cómo, opérate, hostia, cagada de Kiboy, cagada de Kiboy, cagada de Kiboy, que hacía por ahí Kiboy. Madre del amor hermoso, con lo que ha conseguido hacer ahí Kairi para salvar la jugada. Espérate, puede ser buena por parte de CW. R7 termina muerto, Klay termina muerto, doble kill para CW. Skylar que saca la kill sobre el enano saltarín. Se quedan 2-2 vivos, pero va a aparecer Vin para echarles una mano. Esto
Se lo van a querer forzar. Va a aparecer Bin. Lo que quieren es forzarlo para que... Sí, es que saben que si entra... Espérate, se puede morir más. Vas termina muerto. Si entra, puede ser un problema. No me lo creo. Termina siendo finalmente Lord para el equipo de RRQ Hoshi. Doble kill que sacaba Skylar justo en los últimos disparos, antes de que se fuera con la sombra Skyri y terminaba reventándolo. Pues bueno, chicos, esto ya es demasiado complicado para Onyx. Oro por delante, Lord mejorado, tu principal jugador que es Skyri muerto ahora mismo, 25 segundos. Pues antes de eso va a llegar el Lord. El resto del equipo de RRQ Hoshi están prácticamente todos vivos. De hecho, bueno, espérate, no, lo han retrasado, vale, van a reventar primero esta torreta. Van a entrar con la wave de en medio y con la otra. Espérate, Kiboy que está detrás de la espalda, que parece que intentaba cazar a alguien o hacer la jugarreta, pero no le va a salir. R7 no para de mantenerlo a raya. Saben que el objetivo principal es Skylar, que sí que puede finiquitar esta partida. Y Kairi el que tiene que pararlo. Ojito, cuadrilátero de la muerte por parte de Klay. Se mete por la espalda, le da igual todo, pero Kairi le pega un tiro, un escopetazo en la cara a Kairi, que lo termina borrando del mapa. Va a aparecer Kiboy, van a aparecer el resto. Doble kill para Kairi, ojito para Kairi. Digo, para el todopoderoso Skylar. Saca triple kill finalmente frente a Kiboy. Golpea al nexo. Primera partida para RRQ Hoshi. Primera partida para esta gente con tanta hambre de ganar por primera vez su mundial después de 4 años. Pues bueno, chicos, primera partida para RRQ Hoshi. Mira, ahí tenemos al fondo norte. Aquí tenemos al fondo norte de RRQ Hoshi. Mira, con las banderas, todos los ultras, los barras bravas, míralos, ahí están. Mira cómo se agitan los barras bravas de RRQ Hoshi. Y pues bueno, esto va a ser primera partida para el equipo. Ambos son de Indonesia, pero bueno, ambos indonesios, ambos equipos son de Indonesia, a excepción de Kairi, que es filipino. Y pues nada más, chicos, pedazo de primera partida que nos han dado. Vamos a ver si tienen más que ofrecer, que evidentemente sí. Vamos al game número 2, ¿estáis listos? ¡Vamos a ello! Y bueno, chicos, por aquí pasamos al game número 2 de esta semifinal del Mundial de Mobile Legends de Lower Bracket. Y pues bueno, chicos, otro partido más, aunque esto tiene pinta de que son de los partidos que se van a largo. Y si no, da igual, después de este tendremos un partidazo que será el que sobreviva contra... Será prácticamente el que sobreviva contra Echo, ¿no? Así que, pues bueno, vamos a ver, a comentar un poquito ambas composiciones. De momento tenemos el equipo de Onyx, que lo tiene claro, Faramis, Grok y Beatrix. Y sin embargo, el equipo de RRQ Hoshi responde con una Hilda, una Carry y una Valentina. Pues bueno, la verdad es que bastante buenas herramientas para ambos equipos. Por un lado tiene el equipo de Onyx destacable, muy destacable a Faramis. El Faramis de Sans, que es auténticamente God, no tiene ninguna clase de sentido. Y luego tienes a... A Klay, que va a jugarse una Valentina muy tocha. Y a Skylar, que prácticamente va a tener una carry, ¿no? Así que de momento, muy buenas cosas. Bueno, aquí los jugadores del equipo de Onyx, están bastante contentos. Por cierto, no parece, bueno, banear a Hayabusa, literal, o sea, lo han baneado ellos para que no lo pueda jugar, para que no lo pueda jugar Albert o lo que sea. El Link está abierto, por cierto, Y por cierto, chicos, algo que me llama la atención es, por cierto, no os habéis fijado. Luego, si lo pasan, fijaos, no parece que el coach del equipo de Onyx no parece un de esto, tío. No parece un ex mercenario que ha estado luchando en guerras de Medio Oriente. Te lo juro por Dios, fijaos en la cara de... A ver si lo ponen. Al que está a la izquierda, al que está ahí con la chaqueta. A ver si le ponen la cara más cerca. Tú ves que tiene como una especie de cicatriz aquí, en la cara o en algún lado, si no mal recuerdo. Que parece que ha sido un ex mercenario, te lo juro. Tiene así la cara así tal, el pelo corto así, como la cara de... ¡Míralo! ¡Ah, no! ¡Ponedme la cara del coach, por favor! Parece un ex mercenario asesino que está luchando en guerras de Medio Oriente, ¿sabes? Y que te coge y te mata un ciervo y te lo pone a hacer a 5 grados bajo cero, por la noche en medio del bosque.
Pues bueno, chicos, bueno, es broma, hombre, chicos, alguno que no se ponga tenso, es que luego tienes aquí al coach de Rekuhoshi y pues parece un chavalillo más, pero es que luego ves al coach de Onik y dices, hostia, tú, es que parece que lo mismo te hace así, te saca el cuchillo y te... Y te raja, ¿sabes? Hace contigo un sándwich, ¿no? Pues nada más, pick ya en un Terisla, bastante, pick bastante concreto, miradlo, ahí está. Lo que pasa es que luego cuando está en el vestuario, se le ve mejor la cara. Cuando está en el vestuario os fijáis mejor en la cara, pero parece un ex mercenario. Pero bueno, pick para Terisla, para CR7. Le faltan los últimos dos picks al equipo de Onik, que va a ser Kiboy y Sans los que van a tener que decidir. Pam, 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 vamos a ver qué termina decidiendo. Y bueno, vamos a ver cuáles son los últimos dos picks. Tiren sus picks, por favor. ¡Hostia! Yauhead y Fanny. No me la creo. Yauhead y Fanny. ¡Dios! ¡Hostia puta! ¡Yauhead, tú! ¡Vaya locura! O sea, joder, hacía muchísimo. Bueno, en todo el mundial creo que hemos visto a lo mejor. Creo que un Yauhead en otro partido de fase de grupos creo que llegamos a ver, pero ya está. O sea, Yauhead y Fanny para Kairi. ¡Dios! Oh, por favor, Albert, sácame un asesino. ¡Albert, sácame Link! ¡Albert, por favor, sácame Link! ¡Albert, por favor, sácame Link! Sácame Link, échale huevos, por favor, Albert. Por favor, Link contra Fanny. Por favor, Albert, venga, hazlo, Albert. Venga, vamos, échale ganso. ¡No! ¡No! Se saca un Baxia, tío, Joder, con lo bien que hubiera estado, que hubiera sacado un Lin, tío. Es que, por favor, necesito ya un duelo de asesinos. O sea, quiero una partida, por favor, en la que Albert y Kairi, los dos, pillen asesinos y se peguen a putazos y a madrazos con asesinos. Pero es que hubiera sido perfecto. O sea, Kairi con Fanny y Albert con Lin. Es que, ¿qué más quieres? O sea, es que es perfecto. Es perfectísimo, la puta hostia. Es que es perfectísimo, hubiera sido como los dos jugadores con los grandes héroes pilares que tienen. Que Kairi es God con Fanny, y hubieras tenido por otro lado a Link manejándote, o sea, Albert manejándote el Link, tío, es que hubiera sido legendario. Hubiera sido épico. Ay, coge el Baxia. En fin, bueno, a ver, obviamente a nivel de estrategia, pues sí, pues a nivel de matchup, pues sí, claro, te va a venir mejor el Baxia, pero lo que nos hace ilusión es que os peguéis putazos con los asesinos. Pues bueno, vamos a ver. Pongo por aquí en la pantalla completa. Vin, que tiene pinta de que se quieren meter en la jungla enemiga. No me jodas que se van a meter todos aquí. Ojo, cuidado. ¿Le van a esperar? Dios, a punto de matarlo, 2000 de IQ la jugada esta, 2000 de IQ la jugada esta. O sea, esta jugada es muy estudiada, quiero decir. O sea, lo que acaban de hacer Vin y Skylar, sé que para alguno a lo mejor, pues bueno, dice, pues venga, vale. Pero la jugada, o sea, lo que han hecho Vin y Skylar es una jugada muy estudiada, quiero decir. Es una jugada esta jugada que han hecho, o sea, que la han intentado, que bueno, no han terminado sacando la kill sobre CW, pero sí lo van a dejar por detrás. Pero esta jugada que ha hecho RRQ es una jugada que 100% proviene de... proviene por trabajo del analista, quiero decir. El analista del equipo de Rekuhoshi se ha dado cuenta. Esto os lo digo 100%, porque es que 100% que es así. Porque vaya, yo me dedicaba a eso cuando estaba trabajando en el equipo francés. 100% el analista le ha dicho, oye, hay un gran porcentaje de veces, entre un 70 y un 80%, en el que CW, cuando coge este pick, o en segundo game o en lo que sea, va a ayudar a hacer el buffo azul a... A Kairi, o cuando Kairi piquea. ¡Ojo, espérate, se puede morir! ¡Sal! ¡Primera kill! Para el equipo de Rekuhoshi. 1-0 se colocan por delante. Rekuhoshi va auténticamente loco. Pues bueno, lo que se está diciendo, probablemente haya sido el analista que le haya dicho, oye, cuando piquea esto, o cuando Kairi lleva Fanny, o lo que sea,
el 80 o el 90% de las veces, o el 100% de las veces, o que es el 100%, CW le ayuda, baja y le ayuda a cubrir el buff azul para evitar o para ayudar a algún posible invade, porque es un buff azul y es una fan y tal. Y el 90% de las veces hace esto. Y entonces, claro, el equipo de Riku Hoshi ha dicho, bueno, pues le vamos a esperar en el bush, que es lo que han hecho. Le ha esperado Pin y le ha esperado también Skylar para intentar matarlo, aunque sea... ¡Hostia! Bueno, no lo consigue finalmente, pero... ¡Uf! Ya consigue sacar ese buffo rojo y es God. Pero bueno, prácticamente lo que os digo, chicos, esto es trabajo full de analista. Y seguro que les ha dicho, mira, el 90% de las veces hacen esto. Y ha cogido Riku Hoshi y ha dicho, mira, le esperamos aquí. Si le matamos bien, si no, pues aunque sea... Si no, pues aunque sea, le sacamos el flicker de la primera jugada y conseguimos que Skylar empiece por delante, o metiendo, o llevando la presión de línea, o teniendo la prioridad de línea, y dominar al menos la primera fase para sacar más oro, ¿no? Os aseguro 100% de que... Os aseguro 1000% que esto es así. Ojito, espérate, acaban de cazar a CW, que se quedaba ahí, quieren meterle con todo. Termina siendo kill para Albert, que le pega un puto platillo en la cabeza. Aquí voy, que se puede morir. Vin entra hasta la cocina, kill para Vin. Tercera kill para el equipo de Riku Hoshi, que ya se coloca 2000 de oro por delante. Madre del amor hermoso lo que están haciendo, las rotaciones que están haciendo. Espérate, que va a aparecer por aquí Kairi. Va a intentar matar a Vin, pero aparece por aquí Albert con todo. Lo van a finiquitar. Kairi que escapa, y no sé ni cómo. 4 segundos o 3 para que aparezca el buff azul, y se lo van a acosar por completo para que no pueda jugar. Pues bueno, ¡ojo! Buenísima la entrada de Bats. Termina reventando CW a Clay. Ojito, que también puede morirse Vin. Se termina muriendo Vin. Puede morirse Albert. Albert se tiene que echar atrás. Kairi a punto de pillarle. Le salen mal las cuerdas, pero da igual. Va a matar a R7. Le dejan... Bueno, finalmente la kill se la lleva Sans, porque se moría CW. Y bueno, se moría CW por ahí, por el ganchazo de la primera que te pega a Terisla y que te explota luego. Y pues bueno, termina siendo jugada muy favorable para el equipo de Onyx, que... joder, de ir 0-3 a ir 3-4, pues de puta madre, ¿no? Así que, nada más, pedazo de jugada por parte de Onyx. O sea, la ultimate que ha pegado Bats, o sea, la flicker ultimate que ha pegado Bats, es de las que valen una partida, ¿eh? Ojito, Skylar se va a tirar con todo, le va a echar... ¡Oh! ¡Ojo, espérate! Bueno, ahora, nada más, nada más. No es kill, es tortuga. Joder, vaya putada lo que le ha hecho Kiboy, Vaya putada lo que le ha hecho Kiboy. O sea, no sé si habéis dado cuenta de que... A ver, no sé si ha sido intencionado, pero yo creo que no ha sido intencionado. Y sin querer ha echado para atrás a Kairi, que tenía intención de entrar y terminar de sacar la kill, pero no salía. Ojito San, se tiene que largar de ahí. Y bueno, pero creo que ha sido error de Kiboy, que ahora mismo tiene que estar Kairi mirándole ahí en el stage diciendo, me cago en tus muertos, me acabas de joder la kill. Pero bueno, no sé si ha sido intencionado, puede ser que haya sido intencionado, puede ser que haya sido realmente intencionado y puede ser que haya sido aposta por algún motivo que desconocemos, pero yo creo que tiene pinta de que ha sido cagada de Kiboy, que se le ha escapado el botón y a tomar por culo. Pues bueno, vamos a ver. Vamos a ver si consigue cazar. Bueno, nada, nos enfrentan. Ojito, termina cayendo la primera torre a favor del equipo de Riku Hoshi. Primera torre de toda la partida para Riku Hoshi. Las dos tortugas para Riku Hoshi. Prácticamente todos los objetivos se los está llevando Riku Hoshi. Vamos a ver, ojito, se mete con toda la entrada del tenis. La de R7 es buena, termina sacándola aquí el Clay. Mete la última y Sans para ayudar a los compañeros. A ver si es capaz de conseguirlo. Tiene que escapar, le queda poquísima vida. Skylar se mete hasta la cocina, le pegando zorretazos, casi se muere. CW, que tiene que largarse atrás. Vin a punto, oh, no me lo creo. Vin se muere a manos de la torreta o del minion o de lo que sea, pero CW sí termina muerto. Y esto sí que es un problema, porque claro, al menos si CW pues te saca la kill, pero claro, no le ha pegado ningún básico. Y como no le ha pegado ningún básico, pues no le va a contar. Uf, qué putada, eso es una putada grande. Pues bueno, 1-3, que lleva en lo alto con la Beatrix. Skylar que va a 0-0. Pero diría que Skylar tiene más oro. Diría que Skylar, a pesar de no tener ninguna kill, tiene más oro. Albert, que se acaba de pillar
El casco guardián, que va a venir de puta madre. Ojito, se va a tirar con todo Kairi y se tiene que largar. Vale, perfecto. Se tira con todo Kairi, se tiene que largar. Vamos a ver, Ikiboy, que tiene que salir corriendo de la zona. Se va a quedar ahí clavado. Y pues bueno, tres tortugas ya para Rekuhoshi, que va con 4500 de oro de ventaja por encima del equipo de Onic Esports. Dos torres ya, tres tortugas, y de momento Onic que no responde. No sé si están esperando un poco más el escalado de la Fanny, pero de momento están jodidillos, están bastante jodidillos. A menos que Kiboy haga alguna entrada brutal, alguna cazada o algo así, de momento Onic está bastante jodidillo y me daría pena, ¿no? Espérate, se va a meter con todo. No, termina escapando finalmente. Ojito, torreta que acaba de destruir por ahí. La Fanny de Kairi sabe perfectamente que su bufo azul no lo va a ver en pintura. Pero bueno, se lo termina robando al Bear, que está acosando durísimamente esa parte de la jungla. Y nada, vamos a ver. Llega el Baxia, se va a meter con todo. Ojito, colapso, termina reventando a Kiboy. Va a intentar hacer la épica Kairi, no puede, porque le están haciendo literalmente un muro a Skylar para que no le pueda alcanzar. Y termina siendo otra más para Rekuhoshi, otra torre más también. Y pues no paran de sacar ventaja constantemente. Albert va a estar metido en su jungla, no le va a dejar hacer absolutamente nada. Se lo saca con una retri. Albert, que ahora mismo está muy cerca, más cerca de conseguir ese mundial que tanto ansía, aunque antes van a tener que pasar por delante de Ekko, y Ekko es mucho Ekko. Pero bueno, de momento todo está a favor de Rekuhoshi, pero nunca se sabe. Eonic Kairi siempre puede hacer la épica. Vamos a ver, Bin que se va a meter hacia atrás. Ojito, saca la kill sobre Kiboy. Consigue sacar la kill CW sobre Skylar. Se puede morir Bin. Kairi que está a golpe de vida, se termina muriendo. Se muere también por ahí Bats a manos de Albert. Triple kill de Albert con ese pedazo de Baxia que va totalmente imparable, intocable. Y Sans que no puede salvar a su equipo. Pues bueno, Albert va a pegarle aquí al Lord. Se lo va a intentar bajar. Evidentemente, joder, si es con el Baxia, pues te vas a pegar un buen ratito para conseguir bajarlo. Le va a pegar por aquí putazos. Ahí le pega platillazos, termina sacándolo. Albert saca este Lord a manos de su equipo, a favor de su equipo. Y pues nada, vamos a ver. Kairi se va a meter por aquí a por el bufito azul para reventar. Pam, 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 pam. Y nada, listo. Pues bueno, al ver que ahora mismo, no sé, va 4-0 con un Baxia jungla, va en modo ultra psicópata. Bueno, eso sí, cuando termine la partida, ojalá esta partida se largue para que termine la build de Albert y se la pueda copiar. O sea, la quiero meter. La build de Albert con Baxia me interesa para mi base de datos, aunque vaya, tiene que ser una build casi medio estándar tanque de toda la vida, ¿no? Pero bueno, por si acaso, espérate, se quiere meter con todo. Termina sacando finalmente la torre. Kairi se tiene que ir a base, no puede hacer absolutamente nada, no puede avanzar. Y de momento todo pende. Pues nada más, chicos. Le van a meter aquí con todo. CW que se compra por ahí el rugido maléfico. A ver si puede hacer algo. A ver, CW es de los que también puede intentar hacer algo para salvar esta partida. Kiboy, que este Yauge de momento, uff, creo que le ha salido bastante regulero. Va a intentar aparecer Kairi, que lleva el buff azul. Se puede intentar meter. Lo único que hace es sacar un golpe sobre el Lord para bajarlo. Y bueno, y meter también lo que pueda de Retri. Espérate, nada. Bueno, por cierto, Retri no se la ha gastado. Pensaba que sí, pero se la ha gastado. Bad se va a pillar el filo desesperante. Y ahora mismo yo diría que CW es la gran esperanza, o la única esperanza que debería de poder tener el equipo de Onic. Ahora mismo que va a casi 8000 de oro por debajo. El doble de kills de nuevo Rekuhoshi, que le saca al equipo de Onic. El doble de kills literalmente que le saca ahora mismo. Y de alguna manera tienen que subsanarlo el equipo de Onic esto, o si no va a ser una derrota, va a ser la segunda derrota. Y ya pues no sé cómo va a acabar esto, pero me extrañaría muchísimo un 3-0. ¡Ojito! ¡Ojito que lo intenta Kairi, pero no termina saliéndole! Se van a meter con todo. Vamos a ver la ultimate de Sans si termina siendo clave. Bats casi tocadísimo, Bats se muere. Skylar saca la kill, Sans se muere también. Solo quedan 3 jugadores del equipo de Onic vivo, solo 3 jugadores. Bueno, no, espérate, Sans que revive casi instantáneo, porque ya sabéis la pasiva de Faramis. Y nada, el equipo de Rekuhoshi que se va frescamente a pushear oleadas de las líneas laterales, fresquísimamente después de cómo van, ¿no? 3-1 Clay, 4-0 Albert, 2-3 Bin, 2-1 R7 y Skylar que va 1-1. Sí que es cierto que Skylar con la carry no está siendo tan determinante como si lo ha sido antes con la Beatrix, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, el bufo rojo, ¿quién se lo lleva?
Vale, se lo ha llevado Albert, vale. Pues directamente ya, pues con la quemadura de la retri, pues se lo lleva tranquilo, fresco. O sea, de la pasiva de la retri, quiero decir. Pues bueno, vamos a ver. Kairi intentando meter presión por arriba. R7 que va a limpiar esas oleadas. Va a aparecer el Lord en cuanto, en 7 segundos. Va a aparecer el Lord que podría decidir, eso sí que sí, esta partida. Podría hacer Kairi la épica y robarlo, como lo hemos visto hacer alguna vez. Puede ser, pero bueno. Vamos a ver, pam pam pam. Se atrae al ver, se trae prácticamente el Lord a la esquina, a la mejor esquina que se lo puede traer para evitar el colapso por parte del equipo de Onyx. Aunque bueno, el colapso no hay ninguno. Se lo bajan directamente todo a putazos. Ojito, aquí voy, va a aparecer Albert. Va a aparecer Albert con el Baxia. Parece que se va a tirar hacia adelante. R7 que está tocadísimo, le quedan nada de cañones. Hostia puta. R7 forzado a tirar ese flicker para evitar su muerte. Eso sí, ya no va a poder hacer más combos. Ya no va a poder hacer más combos del flicker con ese Terisla. Así que, bueno, algo que te quitas de encima, ¿no? Pues bueno, Kairi que intenta meter la máxima presión que pueda, aunque va a vaquear y se va a largar. Ahora mismo lo tiene muy complicado. Kairi es extremadamente bueno, pero a mí esta partida tiene pinta de que no va a poder hacer ninguna clase de milagro. Lo único que va medio que es CW es el que va bastante bien. Ojito, se va a meter con todo. Kairi que no puede hacer nada. Es que no puede hacer nada, tiene que estar volviendo a base. Cada vez que pega un par de cables tiene que volverse a base, porque si no, no aguanta. O sea, no puede volver a tirar base y se muere. Pues bueno, vamos a ver qué puede intentar hacer Kairi. Te queda totalmente muerto, le caza por ahí Vina, machetazos. R7 que va a pelear con todo con el Terisla. Buenísima la entrada por parte de R7. Kiboy que está a punto de morirse. Se muere a manos de Skylar, que le pega con los basicardos mejorados. Vamos a ver, pero son dos kills a favor del equipo de Rerekuhoshi. Y Onyx que está a punto de caer. Onyx que está ahora mismo tambaleándose por el cuadrilátero. Se está tambaleándose sobre el cuadrilátero. Espérate, ultimate por parte. Espérate, buenísima la parte de la ultimate de R7, que deja clavado todo el equipo de Onyx. Sans se termina muriendo, también termina muriendo Bass con ese Grok. Doble kill para Skylar, quieren meterse dentro de la base, quieren matar a CW, no lo van a conseguir. Ojito que sale Kairi con todo, pero todos pegan al nexo. Ojo que todos pegan al nexo y terminan finiquitando, a pesar de que no tenían minions, pero los básicos hacen mucho. Pues bueno, chicos, segunda partida seguida ganada por parte de Rerekuhoshi. Onyx, que ahora mismo está bastante en la cuerda floja, por no decir completamente en la cuerda floja, está Onyx hoy. Así que problemas para el equipo, para los chicos de Kairi, que ahora mismo lo están pasando francamente mal. Aquí tenemos al fondo norte a los barras bravas del equipo de Rerekuhoshi. Aquí están a muerte los miembros del club desde el día 1. Y pues bueno, nada más, terminan llevándoselo, han jugado mejor y pues nada, eso sí, puff. El Baxia que se ha jugado al ver, poquita broma, o sea, se habla poco del Baxia porque en fin, Baxia... Baxia están, qué tal, no sé qué, pero el Baxia que se ha jugado al Bert, ninguna puta clase de sentido. O sea, ahora mismo le voy a coger la piel, pero vaya. Te voy a coger la piel, Albert. Te la voy a enganchar y no la pienso soltar, cabrón. Pues bueno, chicos, 2-0 para Rerekuhoshi de momento, pero yo creo que Onyx todavía no ha dado su última palabra. Yo creo que Onyx, mínimo, yo creo que Onyx debería de sacar un mapa más, ¿no? Onyx debería de sacar un mapa más, creo yo, y se puede sacar alguna sorpresita, como vimos ayer a la Lunox jungla. Es muy probable que se pueda sacar esa sorpresita. Así que bueno, chicos, nada más. Espero que hayáis disfrutado mucho. Vamos a pasar al game número 3 de estas semifinales tan importantes. ¿Estáis listos? ¡Vamos a ello! Y bueno, chicos, pasamos por aquí al game número 3, que puede dar la victoria contundente sobre el equipo de Rerekuhoshi ante el equipo de Onyx. Así que vamos a ver si el equipo de Onyx espabila, saca algo. ¡Ojo! ¡Madre mía la que se está liando en el estadio! ¡Ojo la que se está liando en el estadio! Todos los fans, tanto de Onyx como de Rerekuhoshi, apoyándose ahí el equipo. Y pues bueno, yo sinceramente creo que Onyx va a sacar la metralleta. Bueno, sacan a Yuzhong, le evitan el Yuzhong todopoderoso de SR7. Kiboy va a sacar al Chou. Tenemos a Bats, que bueno, ya ha piqueado la If para Klay, ¿no?
Para Clay, digo, para... Coño, me he equivocado. Para Sans. Y bueno, vamos a ver. El equipo de Riku Hoshi responde con un Kaya, con una Carry. Para Skylar. Para un Faramis para... Para Clay, más que nada para denegárselo a Sans. Supongo que será para eso. O para denegar un posible support para Keyboy. Que puede ser. También puede sacarte un Faramis support. Y bueno. Banean. ¡Ojito! Banean a Moskov. Banean a Moskov. Oh, oh, banean a Moskov. Que ya saben que se lo pueden esperar. Banean a Moskov. Vamos a ver qué banea. Bueno, sí, Onyx banea a Hayabusa. No quieren ver al Hayabusa en manos de Albert, porque eso también, o sea, eso no se dice, o sea, sí. Hayabusa en manos de Kairi, pero también Hayabusa en manos de Albert. Peligro, de verdad, ¿no? Pues bueno, vamos a ver si en este game número 3 tenemos el duelo de asesinos directos Albert vs Kairi. Veremos si en esta partida tenemos ese duelo directo de asesinos. Link no está nerfeado, no sé, no está nerfeado, no está baneado, así que está open para Albert. Bueno, baneo termina siendo Beatrix, obviamente para CW, para evitar, para denegarle hasta el pick. Y bueno, vamos a ver, ojito, el estadio hasta las manillas, el estadio está prácticamente lleno. Aquí tenemos a todos los espectadores, ahí el fondo norte de Riku Hoshi, los barras bravas de Riku Hoshi. Y bueno, vamos a ver, ojo, banean a Link de últimas. Hombre, ya si baneas a Lin y a Hayabusa es muy complicado que se dé... Ever Fanny también está baneada, pero es muy complicado que se dé este duelo de asesinos. Si dejas a... Si dejas a Lin, a Fanny y a Hayabusa fuera, pues prácticamente nada. Y también a Joy. Joy también está fuera. Por lo cual, ¿qué te queda? O sea, te queda nada. Te queda como mucho que te saques la... Te queda que como mucho te saques la Karina, esa que se sacaron contra The Valley, que no creo, o sea, solamente lo sacaron para la ocasión de The Valley, creo yo. Y bueno, se sacan al Groquito. Se sacan al Groquito, que va a ser para CR7, para también, por otro lado, pelear contra ese Yuzon, para aguantarle a ese Yuzon, que obviamente se lo han piqueado para denegárselo a CR7. Y nada, ojito, va a ser el pick. ¡Ojo, Baxia! No... ¿En serio? ¿Kairi jugando Baxia? No me lo creo. ¿Kairi jugando tanques? Nah, no te creo. ¿Kairi jugando tanques? ¿Le mete cabra? ¡No me lo creo! Pick sorpresa. ¿Kairi jugando tanques? No puede ser. Y Melissa para CW. Bueno, la Melissa no es la primera vez que se ve, pero Melissa para CW y Kairi jugando a Kite jungla. O sea, no puede ser real esto. ¿En serio? Bueno, pues nada más. Albert tendrá que decidir. A ver, asesinos para elegir, pues tampoco tienen mucho. Frederick, lo has baneado tú mismo, así que lo has sacado fuera de la ecuación. Y veremos al ver qué le toca, pero es que o te sacas un asesino out, o te sacas un tanque o combatiente jungla, o sea, otro no te queda. Vamos a ver con qué responde Martis. Hostia puta, es verdad. Martis está abierto. Bueno, Martis y Leomor están abiertos, los dos, pero bueno, ya sabéis que Leomor y Martis, o sea, sobre todo Leomor, no se ha estado piqueando mucho. A lo mejor el equipo de Incendio Supremacy y algún equipo más que lo ha sacado, pero po, ya nada, cero. Y... pues nada más, chicos. Ojito, Albert ahí. Bueno, Albert no, R7 marchándose los deditos de talco para deslizar mejor sus deditos sobre su ganso, digo, sobre su pantalla del móvil. Y pues bueno, aquí están, por cierto, los de RRQ Akira, que antes han estado dando una entrevista y está a gusto, la gusta también. Y pues bueno, también había mencionado antes, pero bueno, volvemos a mencionar, pero han estado antes dando una entrevista, ¿vale, chicos? Ha estado RRQ Akira dando una entrevista y apoyando a RRQ Hoshi, obviamente, que son sus papás, podríamos decir, ¿no? Y bueno, también incluso han estado dando entrevistas a los de Onyx, que bueno, si alguien quiere verse el partido oficial, los de Onyx. De hecho, de Onyx, los supporters de Onyx, que esto es bastante interesante, o sea, de primera fila de supporters, por ejemplo, RRQ Akira tenía, o sea, RRQ tenía los de RRQ Akira en primera fila para soportear y para dar entrevista.
Pero en Onic tenían todo minitas. O sea, tenían todo influencers minitas. Todo, 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 todo. O sea, era todo. Todo, 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 todo minitas, ¿vale? Lo comento porque sé que alguno que le gusta el simpeo a fuego le puede interesar. Y si queréis, pues os vais a las entrevistas entre partido del Game 2 y el Game 3. Os podéis ir y podéis ver a las animadoras oficiales de Onic, que seguro que alguno está encantado de simpear, ¿no? Pues bueno, pues para que lo sepáis, el Tito Black os da la información, os vais ahí y vais a ver a unas chicas muy kawaii, de esas que os gustan. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Primera kill para Skylar! ¡Primera kill para Skylar! ¡Esto sí que es kawaii de verdad! ¡Esto sí que es kawaii de verdad! Pues primera kill para Skylar, no me jodas, va a ser un 3-0 contundente. No me lo puedo creer. 3-0 contundente de Rekuhoshi sobre Onic. ¿En serio? O sea, no me lo esperaba, a ver. Que sí, que todos esperábamos, no sé, Traya, todos esperábamos tal, pero joder, Onic después del papel que dio ayer contra The Valley, súper sólido, solamente perdió el primer partido. Joder, ver esto, o sea, no sé, esperábamos más, ¿no? O sea, Kairi te va a sacar, o sea, joder, como yo tengo que ver a Kairi perdiendo con un panda jungla, me pego un tiro en las pelotas, en serio. Pues bueno, esperemos que esto tenga algo más de chicha, algo más de emoción y Onic pues termine sacando esto adelante con su estrategia y le salga bien. A ver, 2.000 millones de IQ para Rekuhoshi, también hay que decirlo, porque claro, me sacas un panda, pues te saco al Martis, que Martis prácticamente te puede denegar todo el CC. Si lo hace bien, si lo hace en timing, con Martis puede denegar todo prácticamente los engage que pueda hacer Kairi con ese panda, ¿no? Pues bueno, vamos a ver, ojito, lo echa hacia adelante. Obviamente, como os he dicho, se echa atrás al ver con la segunda. Consigue sacar a la tortuga, Kairi totalmente muerto. R7 lo fulmina. Bats que termina golpeando al Verdi sacando esa kill. 1-2 a favor de Rekuhoshi, pero es que se han llevado la tortuga y se han llevado buen oro. ¿Veis lo que os decía? O sea, 2 millones de IQ para Rekuhoshi. De hecho, como os habéis dado cuenta, o sea, se tiraba hacia adelante Kairi para meter la última y estamparlo en la pared, pero que os he dicho, Albert tira una segunda y se sale de la ultimate del panda. Y de hecho es lo que ha hecho. De hecho, ha hecho así, no sé si se ha fijado. Cuando se ha echado hacia adelante, ha cogido Albert y ha hecho pam pam. Ha tirado la segunda hacia adelante. Ha pasado por delante de la ultimate del panda. Ha hecho así, ha pegado el salto al otro lado del muro. Y ha dicho, pues tortuga para mí. Por eso os decía, Kairi con el panda es que, claro, es que 2 millones de IQ el pick de Rekuhoshi del Martis, ¿no? O sea, nadie ha tenido en cuenta a Martis, ha sido como, pues nada, pues te respondo al panda con Martis. Ojo, espérate, la entrada de Vin es buenísima, puede ser mortal, CW termina muerto, el cuadrilátero de la muerte de Sans que no termina haciendo nada, Kairi que solamente viene aquí para ser apaleado como un pobre panda en peligro de extinción y van a acosar por completo la torre, van a reventar aquí con todo, Sans que va a estar totalmente vendido, va a entrar Kiboy a hacer la épica, puede pegar la patada, intenta sacar a Vin, no lo consigue, Kiboy que al menos lo único que hace es ganar tiempo, Kairi que lo único que puede hacer es observar como sus compañeros son apaleados por Rekuhoshi, aunque no mueren. Y nada, 1-3 a favor de 1-3 a favor del equipo de Rekuhoshi, que está reclamando ya de una vez el mundial después de 4 años. 4 años Rekuhoshi buscando el mundial, lo reclaman ya. Y pues bueno, a ver si Albert lo consigue en nombre de Shin, que nunca pudo llegar a conseguir un mundial. Shin, a pesar de haber estado jugando mundiales más de uno, Shin nunca pudo llegar a conseguir un mundial. Y pues bueno, a ver si este es el año en el que lo consiguen, ¿no? Que también es cierto, a ver si este es el año en el que Albert consigue el nombre de Shin, su maestro, ganar el mundial, ¿no? Pues bueno, Skylar que se va a pillar la guadaña de corrosión. Va 2-0, es que va la nube de Goku Skylar. Y ahora mismo tienen que frenarlo. Ahora mismo Onic tiene que buscar alguna manera de frenarlo y que le salga bien ese combo de la Melissa con el panda, ¿no? Que para eso es para lo que especialmente te lo enchufa, ¿no? Ojito, Kiboy que saca de aquí. Mira, espérate, puede ser. Termina siendo la tortuga para el equipo de Onic, que saca perfecta y limpiamente esa jugada. Saca la tortuga. Cuidado, que Rekuhoshi, la diferencia que tenían en oro,
se acaba de reducir una auténtica barbaridad, a pesar de que van por delante en kills. Están sacando mucha ventaja. El cuadrilátero de la muerte de Sans terminaba siendo súper relevante para evitar que Bean pudiera volver a entrar. Y muchos os preguntaréis, ¿por qué Black? Pues muy sencillo, porque si Bean está fuera del cuadrilátero, si intenta entrar, intenta cazar a Kyrie, porque para sacarlo, pues no va a poder. Además, ¿por qué tienen a... ¿por qué el Kaya? ¿Por qué tiene que hacer eso también Sans para evitar que entre el Kaya de Bean? Porque si le mete la ultimate sobre la ultimate del panda, o sea, de Kyrie, prácticamente lo deja inutilizado. Es una de las mejores maneras de meterle un hard counter a un panda, es meterle la ultimate con el Kaya y lo dejas totalmente fuera, lo dejas out al panda. ¡Ojo, espérate, que el que van a dejar out es aquí! ¡Voy! Que termina muerto a manos de Skylar, que saca la metralleta y no le da tiempo ni siquiera a respirar. Ojito, el cuadrilátero de la muerte por parte de CW, que intenta sacar alguna kill. Se echan todos atrás. Clay, que le salva un poco, entre comillas, la vida al compañero. Vamos a ver, ojito, la ultimate de Kyrie, que puede ser mortal. Pero al ver con esa segunda es mortal. Ojo, CW, que le baja mucho la vida. Madre del amor hermoso. O sea, la intención de Kyrie era muy buena, pero es que, joder, tío, es que es un puto Martis. Es un Martis, es que... todo lo que intentes hacer con la ultimate te lo va a bloquear o a mover o a medio joder con ese Martis, ¿no? Ojito, Keyboy, que puede hacer la épica, lo único que hace es zonear. Eso sí, le da tiempo a CW a sacar esta torre, que le va a valer mucho. De hecho, el farm sigue paralelo. Bueno, Kai se acaba de pillar el casco guardián. Keyboy se ha pillado algo de defensa física, si no me equivoco. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo a fijarme bien. Creo que ha sido un chaleco de fuerza bruta lo que se ha pillado Keyboy. Kyrie, desde luego, con el panda va bien motorizado. Con el casco guardián va a tener muchísimo aguante, al menos en cuanto a la parte de HP, sí. Pero bueno, vamos a ver. Espérate, que se va a tirar con todo. Vaz quiere iniciar, ojito, la patada brutal sobre Skylar, que puede resultar en una muy buena opción. Quiere reventar a Skylar. ¡Ojo! ¡Es buenísima la cazada que acaba de hacer! ¡No me lo puedo creer! Saca la tortuga, saca la kill sobre Skylar. Doble kill para Vaz, que termina poniéndose bien duro. No me jodas, por favor. Decidme que os habéis dado cuenta de la pedazo de pompita que ha metido CW. No sé si os habéis dado cuenta de la pedazo de pompa que ha metido CW y que acaba de darle la vuelta a esta teamfight y que pueda llegar a materializarse en una victoria para Onyx, que ahora mismo se coloca 2000 de oro por delante. Esta teamfight, esta puta teamfight, vale. Esta teamfight vale, por supuesto, o probablemente valga, por supuesto, esta partida para Onyx. No os habéis dado cuenta, pero la pompa que ha metido CW justo entre el muro de la tortuga y Skylar ha sido mortal, porque Skylar estaba atrapado, no podía moverse, estaba atrapado entre la tortuga, la pompa y el muro, y eso ha hecho que Skylar no pudiera hacer nada. Primero le salvaba la vida a Clay con la ultimate del Faramis para que no reventaran a Skylar, porque la han metido... Keyboy la ha sacado, o sea, me gustaría tener la repetición para explicarlo poco a poco, pero prácticamente lo que ha hecho Keyboy es pan, entrar, meterle la patada. Ha entrado Clay, le ha tirado la ultimate con Faramis para evitar que lo burstearan. Luego, conforme se ha acabado esa ultimate, lo que ha hecho CW es guardarse la pompa, meter la pompa entre la tortuga, Skylar y el muro, para dejar a Skylar totalmente clavado entre medias. Ya no tenía el Purify. Dejarlo clavado entre medias, Skylar no se podía mover por la pompa. Y esto que ha hecho, le ha dado tiempo a Kyrie a tirar la ultimate, mantener alejado a todo el mundo mientras tiraba, tenía margen para tirar la retribución. Ojito, espérate, que mientras explico esto, meten por aquí un cuadrilátero de la muerte, le baja mucho la vida a R7. Y eso tiene pinta de que es torre para el equipo de Onyx. Sí, finalmente terminan cayendo a manos de los minions, que también son héroes. Pues bueno, chicos, intentan meter hacia adelante. La pompa puede ser muy buena, CW que se va a conseguir salvar. Mantiene la pompa, todo el mundo a raya. Tira la ultimate para poder salvar. Espérate, termina muriendo CW. Clay, que va con doble kill, otra kill más para Albert. Buenísima la jugada por parte, ojo, ojo, Albert que parece yo tirando las segundas de Martis. Albert que parece yo, Keyboy que está aquí metido, dando un poco de visión. Esto va a ser lore para el equipo de RQ Hoshi, que bueno, va a reducir la distancia de oro totalmente por completo.
Incluso le va a dar ventaja en oro al equipo de Rikuhoshi, que así debería de ser. De hecho, mira, ahí lo llevas. Pasan de nada a 1200 y terminan sacando finalmente la torre de en medio. Le van a sacar el buff azul al panda, que esto le hace mucho daño. Y ahora es el Rikuhoshi el que se coloca con 1500, casi 2000 de oro de ventaja sobre el equipo de Onyx. Pues bueno, chicos, nada más. La jugada que acaba de meter Rikuhoshi de vuelta, esa cazada arriba, ese pedazo de asalto que le han metido. Todas las kills, te dejan al jungla fuera, te dejan al CW fuera. Esto ya de por sí, bueno, ya Sans fuera, es que te dejan a todo lo más importante fuera. Espérate, la cazada de Vin, que es mortal. Kiboy, que acaba totalmente muerto. Una kill más, ojito, que Rikuhoshi. Mira que Onyx parecía que con esa teamfight sobre la tortuga iba a ser ultra relevante, pero Rikuhoshi lo tiene muy claro. Quiere el cuarto mundial, quieren aplastar a Onyx, dejarlo totalmente fuera. Y de momento están a un paso Onyx de quedarse fuera del mundial y Rikuhoshi de pelearse en la final contra Ekko y llevarse el gato al agua y estar a un pasito de esa venganza Rikuhoshi vs Blacklist. Pues bueno, vamos a ver. Vamos a ver, ojito, la Bat se pilla las alas de la reina. De hecho, Bats es el que mejor va de todo el equipo de Onyx. Mientras Bats no muera, Onyx tiene posibilidades. O sea, son 2800 de lo que han por delante. Ojito, Kairi, que lo va a intentar. Lo meten hacia atrás, le meten la última. Vamos a ver si puede escapar, tira la última y deja clavado a Klay en el sitio. Ojito, que puede entrar Bats, cuadrilátero de la muerte por parte de Sans. Vamos a ver si es capaz de conseguir algo. R7, que se queda tocadísimo en la jugada. Klay, que va a intentar meter un poquito de cabra hacia adelante. Kiboy, que puede intentar hacer la épica. Mete las pinzas por ahí, al ver. Pega ahí el saltito sobre el muro y pues nada, dice: hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Y nada, pues bueno. Se va a tirar Kairi hacia adelante. A ver, a dar un poco de visión. Pero es que lo tiene muy complicado. 3 a 8, son 5 kills a favor del equipo de Rikuhoshi por delante. Es cierto que son 2000, lo que os digo. Si es que son 2900, 3000 como máximo de oro que puede ir sacando ahora mismo el equipo de Rikuhoshi sobre Onyx. Y no es suficiente, bajo mi punto de vista, esta distancia de oro. 3000, de ahí, pues no termina llegar. Es relevante, obviamente te vale, pero no es lo suficiente como para mismo dejar sentenciado el equipo de Onyx. Porque ya sabéis, el Martis en late decae mucho, igual que le pasa. Lo que le pasa a Leomor es lo que le pasa a. Lo que le pasa a Leomor es lo que le pasa al Martis, ¿no? Que cuando llega más o menos el mid late decaen bastante, a menos que lo lleve tanque. Ojito, espérate, que tira la última y para evitar su muerte absoluta. Evidentemente al ver lo va a llevar semi tanque para al menos aunque sea el late dar algo de utilidad, pero el pick de Martis suele decaer a nivel ofensivo muchísimo el late. Así que bueno, vamos a ver. Lo quieren pelear, tiene pinta. Ojito, Skylar se pilla el bastón dorado. Vince acaba de pillar por ahí la armadura afilada para poder aguantar mucho más respecto a CW. Y vamos a ver. Esto es coinflipear mucho, Sans acaba de pillar la varita brillante, lo cual le va a venir muy bien. Pero esto es coinflipear mucho. Bats va a entrar con todo, quiere alejar al resto de jugadores. Termina siendo Lord mejorado para el equipo de Onyx. Se tienen que escapar todos, CW, que tiene que no morir en esta jugada. Ojo, que colapsan los de Rikuhoshi. R7 se puede morir, no termina muriendo. Kiboy tiene que echarse atrás. Sans también, Kairi también. Bueno, sobreviven tres jugadores de Onyx. Suficiente para... Klay a punto de morir. Madre de Dios, 2000 de IQ. La jugada que ha metido Bats, puede parecer una tontería, pero la jugada que ha metido Bats es súper relevante para dejar a raya a los jugadores del equipo de Rikuhoshi. Eso sí, el Lord lo has perdido en 0, tienen que revivir ahora mismo Bats y CW para defender esto. Les van a pokear de momento, lo único que sí ganan es la oleada mejorada y de negarle desde luego el Lord al equipo de Onyx para que pueda seguir haciendo de las suyas. Y sobre todo, muy importante, ganar tiempo, porque todo el tiempo que consigan ganar y consigan irse o llevarse la partida más a late es tiempo en el que ese Martis de Albert va a decaer más o un poquito más.
Y Skylar llega al punto, a su peak. Y una vez Skylar llega a su peak, pues ya, ya todo va a ser. Ya una vez Skylar llega a su peak, ahí se va a quedar la cosa. Y CW pueda llegar a intentar alcanzarle en oro poco a poco y irse más al late. Es que a lo que realmente le conviene a Onyx es llevarse esto más al late posible. Que los ADCs se igualen en cuanto a itemización. Y a partir de aquí intentar hacer la remontada, ¿no? Kairi, que, hostia, el muro no termina siendo suficientemente bueno. A punto de entrar a Ikiboy. Mete por ahí un poquito de cabra CW. Bien que se... ¡Ojo! La ultimate de R7 que termina siendo buena. Pero espérate, responde Bats. Cuadrilátero de la muerte. Puede ser muy buena para Bats. Uf. Termina salvando al resto del equipo. Clay a punto. Dios. Dios, Clay, porque lleva la ultimate activada si no se moría. Ojito, Windtalker para Skylar, que de momento no tenía, pero ahora sí lo tiene. Windtalker para Skylar. Y nada. Ojito, la ultimate flicker que ha metido R7 con el Grok es mortal. Pues bueno, nada más. De momento el equipo de RQHoshi va ampliando su ventaja. Se va poniendo los 4600 aproximadamente de oro. Eso sí, tienen que hacer algo mágico ahora mismo Onyx para conseguir aunque sea una partida más. Onyx tiene que conseguir algo mágico. Tiene que conseguir una entrada brutal por parte de Kairi. Algo, lo que sea. Kiboy que quiere entrar, quiere pegar la patada. Ojito, lo va a intentar. Cuadrilátero de la muerte por parte de Sans. Acaba de explotar a Skylar. Se quedan sin Skylar, están jodidos. Aclaman a Clay. Ojito, Shutdown, que se marca doble kill para Sans. Lo estaba diciendo, chicos. Lo estaba diciendo. Onyx no está acabado. Onyx no está acabado. Ahora van a tener carta blanca para hacerse es lore mejorado. Van a tener carta blanca para hacerlo, pero lo está diciendo. Onyx no está acabado, chicos. Onyx lo ha hecho 2000 de IQ con ese lore que han robado antes, aunque se ha sacrificado Bats. Con ese lore que han hecho, ganaba mucho tiempo para conseguir que los pilares del equipo de Onyx se pudieran ir para adelante. Y pues lo han conseguido. Van a sacar este lore mejorado. Y Onyx, ahora sí que sí, restablece la diferencia de oro. CW, que a pesar de que tiene, va a 0-4, el daño que tiene sigue siendo muy relevante. Sans, que ahora mismo se puede colocar el escalado de esa IF, se ha colocado muy bien. Ya tiene sus ítems core, así que va a meter mucho daño de quemadura increíble. Además de un por culo espectacular y movilidad que va a tener con la varita de la reina de hielo. Así que Onyx acaba de dar un gran paso para remontar esta partida. Pues bueno, nada más, 5-10, RQHoshi le saca el doble de kills, pero Onyx no se va a ir de este mundial sin pelear como gato panza arriba. Pues bueno, va a llegar el lore mejorado por la parte de arriba, que va a impactar sobre el inhibidor, tiene pinta, si es que le dejan. No, no le dejan, directamente el lore se muere, ni siquiera le da tiempo. Onyx, que va a aprovechar para robar jungla y para meter un poco de push, pero está defendiendo extremadamente bien el equipo de RQHoshi. Ojito, se quieren meter con todo, quieren meterse por la espalda. No, ganan tiempo para que CW tire la tier 2. Kiboy, que se pilla la mortalidad. Espérate, cuadrilátero de la muerte para la IF de Sans, que está haciendo mucho daño. Ojito, Bin la acaba de cagar, intentaba cazar a Sans, no lo conseguía. Y lo único que se queda es quemando el flicker. Pues bueno, ojito la tier 3, acaba de caer la torreta inhibidor. Ojo que quieren dar la vuelta, ojo que vienen todos por aquí los de RRQ. Joshi que se comen todo el pokeo por parte de la IF. R7 que intenta golpear por ahí, intenta limpiar la línea rápidamente. Están todos metidos en el... ¡Espérate! Que puede caer a manos de Vino. Ojito, puede entrar al guayatro de la muerte por parte de Sans. ¡La ha cagado! ¡Ojo! ¡Ojo que la acaba de liar duro RRQ Joshi! ¡Ojo! Tenemos... No, no puede ser. Pausa técnica. ¿Qué coño? En medio de esta pedazo de teamfight. Pausa técnica. ¡Ojo! Pausa técnica en medio de... De la teamfight que puede decidir si Onyx se va a la calle. ¿Qué coño acaba de pasar? ¿What? Bueno, por cierto, ahí están los de realización. Pero... What? ¿Alguien me explica qué coño acaba de pasar? O sea... no sé, no. No, mi no entender, sinceramente. O sea, bro, ¿cómo puedes meter una pausa técnica peleando en un checkpoint? O sea, ¿estamos locos o qué pasa? Pues bueno, ahí está el público de fuera.
Está en el otro lado. Y pues bueno, no, no sé, mi no entender, pero bueno, ojito que volvemos, termina siendo, parece ser Teamfight para R. Kuhoshi, no sé, no entiendo nada. La Ultimate de Sans era brutal, el cuadrilátero de la muerte de Sans ahí era increíble, era muy bueno. No entiendo qué ha pasado, de hecho yo estaba diciendo, joder, esto tiene que ser Teamfight para Onyx. Bueno, mete por aquí un poco de pokeo Sans, que es lo único que va a poder hacer para aguantar. Vamos a ver si puede hacer la épica. ¡Kairi! ¡Se mete hacia adelante! ¡Kairi! ¡Saca la kill sobre Min! ¡Buenísima la última y sobre Kairi! ¡De Kairi! ¡Ojito que tiene la inmortalidad! ¡Cuadrilátero de la muerte por parte de Sans de nuevo! Tienen que echarse todos los jugadores de RR Kuhoshi hacia atrás. ¡Madre mía, Sans que acaba de salvar! ¡Sans acaba de salvar a su equipo ahora mismo! Sans acaba de salvar a Onyx ahora mismo, pero no sabemos por cuánto tiempo. No sé qué es lo que ha pasado. De hecho, no sé, no entiendo nada. Es que no entiendo nada. O sea, metes una pausa técnica en una posición, en un posicionamiento tremendamente bueno a favor de Onyx. Sans totalmente posicionado atrás, con total libertad para golpear. RR Kuhoshi metiéndose de lleno en ese choke point. Y no sé, o sea, el posicionamiento de Sans era para volar al equipo enemigo entero y aguantar. Que sí, que te puedo comprar que CW se muera, que Bat se pueda llegar a morir tanqueando, pero es que Sans está pegando a barra libre, literalmente, desde atrás. Entonces, no sé, me parece, no sé, la pausa técnica ahí, luego volvemos, no vemos nada de la jugada. No entiendo qué coño ha pasado, la verdad. Pero bueno, lo único que sabemos es que Onyx sigue vivo, está 3.000 de oro por debajo. Puede seguir peleando, pero están aquí baiteando. Bueno, parece que están buscando baitear el lore o que alguno de los dos cometa algún fallo de posicionamiento. Klay se va a meter hacia adelante. ¡Ojito que acaban de reventar a CW! ¡Acaban de reventar! No, CW, Dios, vaya liada. CW está jodido, 0-6. ¿Cómo se ha podido morir ahí? No entiendo nada. O sea, se han muerto en un solo... O sea, se lo han solo boleado. Y ahora mismo el equipo de Onyx ya... Ahora sí que Onyx está jodido. Ahora sí que Onyx lo va a tener tremendamente complicado. Espérate, puede ser. No. No va a hacer ninguna clase de trampa. Además, es un Kaya. Prácticamente se la anula. Pues bueno, Skylar va a reventar la torreta inhibidor. Van a intentar incluso, parece que cerrar antes de que llegue todo esto. El inhibidor de bot va a caer, termina cayendo. Está el equipo de Onyx totalmente contra las cuerdas. Van a tener que orar por un milagro. Vamos a ver si son capaces de conseguirlo. Mete el muro por aquí, buenísima por parte de R7. Boy que se puede morir. Vázquez se va a tirar hacia adelante. R7 acaba de perder la inmortalidad. Va a intentar aguantar, tira la última y ojito. Vamos a ver si puede aguantar Onyx, hacer un milagro. CW acaba de reventar a R7. Ojito, doble kill por parte de CW. Para ir todos a pegar al nexo. RR Kuhoshi la puede hacer. Tercera partida para RR Kuhoshi, que ganan de manera contundente, ganan de manera contundente a Onyx, que esa última teamfight la jugaba espectacular, pero sacan un 3-0 totalmente inesperado, muy inesperado por parte de todos nosotros. Ahí tenemos al fondo norte de RR Kuhoshi bailando y celebrándolo. Pero 3-0, míralo cómo lo celebran, así, 3-0. Hostia, es verdad, buena, claro, como haces el 3 así con los 3 dedos y luego el 0, 3-0, bueno, es buena, pues bueno, la verdad es que no sé, o sea, un Onyx totalmente desaparecido, Kairi ha sido de los pocos que hemos visto ahí jugar. Bueno, le da la mano, evidentemente, se dan el abrazo. Bueno, obviamente, tienes a Jack y Boy, al ver que se conocen desde tiempos ancestrales. Bueno, son todos indonesias y que prácticamente se dan todos la despedida juntos, se dan abrazos. Juegan una liga regular, los jugadores como CW y tal se conocen desde tiempos ancestrales con los de RR Kuhoshi, así que, pues nada. Se lo lleva RR Kuhoshi de manera demasiado contundente, es que me extraña, o sea, es un 3-0. Es un 3-0 impactante, es un 3-0 que aquí esperábamos traya como mucho un 3-1, pero, o un 3-2, es lo que se esperaba aquí, algo peleado. Onyx le ganaba el título a RR Kuhoshi, le ganaba la MPL, pero luego RR Kuhoshi le acaba de meter un 3-0 increíble. Kairi, que era el único que hemos visto jugar, hacer cosas en el primer partido,
Luego al final ha decidido sacar un panda, pero bueno, se van contentos. Bueno, Kiboy se va contento, Kiboy se va como sintiéndose campeón, ¿no? Y pues nada, eso sí, Onika ha dado un papel espectacular en este mundial. Se va a ir, te cae ante Rekuhoshi, así que bueno, aquí lo que teníamos claro es que iba a salir un único equipo de Indonesia y que ahora va a tener que enfrentar a Echo, al todopoderoso Echo, que tiene un papel espectacular, que es totalmente God Echo. Y pues cosas que pasan, chicos, Rekuhoshi ha planteado muy bien todo. Y la verdad, una cosa que tengo que decir es chapó, no sé quién es el analista de... No sé quién es el analista de Rekuhoshi, pero chapó, porque se han visto destellos, sobre todo en los primeros minutos de partida, de que ha analizado muy bien qué hace Onik en los primeros minutos, y le ha valido mucho para acosar en los primeros minutos, como veíamos, Skylar y Bean, que se metían ahí a acosar a CW, le dejaban fuera desde los primeros minutos, porque sabían perfectamente lo que hacía, así que chapó por parte del staff. O sea, para mí este partido, esta victoria, este 3-0 que ha metido Rekuhoshi sobre Onik, es gran parte... por el staff, tanto en draft como en análisis. Tanto el analista como el coach de Rekuhoshi para mí han tenido mucho peso para meter este 3-0. Pero muchísimo, muchísimo, se ha notado mucho, se ha notado muchísimo. Así que nada más, chicos, 3-0 para Rekuhoshi, una pena. Yo había votado por Onik, pero Rekuhoshi también venía totalmente duro. Y nada, se lo van a llevar. Se tienen que ir con la cabeza bien alta. Ahora sí que sí, vamos a pasar a la final del lower bracket. Vamos a pasar a la final de Rekuhoshi contra Echo, el God Echo, el Dios Echo, que va a estar tremendamente duro. Esto va a ser un partidazo. Y mañana el que gane aquí hoy contra la reina Venus, Wise y el resto de Blacklist. Así que bueno, chicos, nada más, hasta aquí llegamos con este partido. Vamos a pasar al siguiente, que también va a ser un mejor de 5. Ya sabéis, tenéis abajo en la descripción de vídeo el canal de Telegram, el Twitch, el Twitter, el de Instagram. Tenéis por abajo el cuadro rojo para suscribiros, la campaña de activa de YouTube. O avisa que si os acordáis, os voy a pasar otro vídeo, dale a like, suscribiros. Y hasta la próxima.